Seguimos en la Catedral de Albarracín porque cambia de color. Los trabajos de restauración, que comenzaron hace 5 años, llegan ahora a su parte final. Bajo las grises capas de pintura están apareciendo vistosas obras pictóricas del siglo XVIII. Los restauradores se muestran muy satisfechos con las sorpresas que van descubriendo en este edificio. Azucena, ¿qué estás haciendo en estos momentos? ¿Con qué estás trabajando? Pues estoy trabajando a punta de bisturí para levantar la pintura del siglo XIX, un temple que cubrió toda la catedral, un color muy feo, y estamos sacando las bonitas pinturas brillantes y coloristas del siglo XVIII. ¿Cuáles son los motivos pictóricos del siglo XVIII? ¿Qué es lo que pintaban en aquella época? Bueno, pues angelotes, hojarascas, muchos colorines, mucho marmoleado, es muy del siglo XVIII, les gustaban mucho los colores. Aquí van a salir unas bonitas formas geométricas y, bueno, pues eso, muchos colores. Antonio, todas estas paredes que estamos viendo están restauradas, pero eran completamente grises. Así es, el gris horroroso ese del 19 se transforma en este blanco colorista y luminoso del 18. Debajo de ese gris estaban las pilastras geométricas, estaba la moldura totalmente marmolizada y todas esas fantásticas decoraciones en torno a los óculos, junto con los nervios de la parte celeste. La parte alta era la parte más decorada. Y entonces todos los nervios los decoraban con marmolizados, rosas, azules, amarillos, en fin, tremendamente decorado. Eso es lo que nosotros estamos descubriendo en esta restauración. Azucena, llego casi con fatiga. ¿A cuántos metros de altura estamos? Estamos a 18 metros del suelo. Tenemos 7 tramos de escaleras de andamio hasta llegar a este piso. Azucena, ¿cuántos restauradores estáis trabajando en el proyecto? Estamos 8 restauradores llevando a cabo la restauración de la pintura mural de la catedral. Menuda faena. Bueno, es dantesca, minuciosa, laboriosa y muy dura. La verdad es que la pintura mural es muy gratificante por todo lo que encontramos, pero es un trabajo duro. Bueno, lo primero que hacemos es eliminar la pintura del temple y lo hacemos a punta de bisturí, sin prisas pero sin pausa, con brochas, picamos, rehacemos morteros, arreglamos estructuras y ahora lo que está haciendo nuestra compañera es echar una capita de consolidante para proteger la pintura antes de la reintegración. Podemos decir que el Fondo de Inversiones de Teruel ha sido el que ha sujetado durante estos años la restauración de la catedral y además por un importe aproximado de unos 700.000 euros, que para una inversión de esta calidad realmente no es mucho dinero. Azucena, y ahora nos encontramos en una de las capillas que ha sido la gran sorpresa. Sí, esta es la capilla de Santa Ana y ha sido la gran sorpresa en la restauración porque es una capillita medieval sobre la que se construye la catedral actual. O sea, que para que nos hagamos una idea, antes acababa justo ahí donde acaba la piedra. Hasta ahí llegaba la anterior catedral, esta capilla se recreció y bueno, ya ves hasta qué altura de los 18 metros que hemos llegado hasta ahora. Este verano estará terminado y yo supongo que para la Virgen de Albarracín, que es en septiembre, será la gran inauguración.